Los labios grandes están de moda y por eso estamos viendo tantas mujeres inyectándose los labios. Pero ¿sabes qué? No creo que es necesario. Hay formas de truquearlos con el maquillaje. Hoy te voy a enseñar cómo lograr esos labios pulposos, carnosos que están súper de moda. Una forma básica y sencilla de hacer que tu labio se vea más pulposo, más jugoso y más agrandado. Sin inyecciones. Y aunque mis labios no son pequeños, sí tengo el labio de abajo más grande, mucho más grande que el labio de arriba. Pero con el maquillaje podemos alterar la forma de nuestros labios y te voy a enseñar hoy cómo hacerlo. Tampoco queremos parecer payasitas con esos labios sobredelineados. Te voy a hablar sobre algunos errores que se cometen cuando se trata de agrandar los labios y de lo que puedes hacer para lograr ese look de forma bien natural. Y no importa el tamaño del labio que tengas, se va a ver más jugoso y más carnoso. 5 pasos sencillitos. Y antes de comenzar, te tengo que pedir que le des like y le des share, sobre todo si te gusta y piensas que otra persona, alguna amiga, le pueda sacar provecho a este video. Y si es la primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a que lo veas, porque yo lo que quiero siempre es subirte lo lindo. Y si te gusta lo que ves, suscríbete, aquí mismo. Número 1, exfoliar y humectar. El exfoliador de labios, este es uno de e.l.f., se llama Mint Maniac. Y lo importante es que lo pases por todo el labio, incluyendo los bordes. Porque los bordes son las áreas que más tienden a resecarse en los labios. Tiene saborcito a menta. Lo que tiene de especial este tipo de lip scrub o exfoliador de labios es que también es humectante. Por lo que a la vez que está retirando la piel muerta, también humecta el labio. Pero yo ahora voy a remover el exceso porque esos granulitos no se pueden quedar ahí. Y fíjense cómo automáticamente ya los labios se ven más rosaditos. Luego entonces voy a aplicar un acondicionador de labios. Puede ser Chapstick. Chapstick es uno de mis favoritos. Esta formulación de Chapstick es mi favorita porque es la medicada que tiene un poquito de mentolado y hace que los labios se sientan como fríos. Pero también está el acondicionador de labios de NYX, que es uno nuevo que se llama Bear With Me, a base de cannabis. El cannabis han descubierto que tiene muchísimos usos medicinales y también para la belleza. El próximo paso es borrar los labios. Puedes utilizar corrector como también puedes usar base. Yo voy a usar este corrector de Lancôme. Me aplico un poco en el dedito. Como ya tenía el labio humectado, el corrector no me reseca mucho el labio. Vienen primers para los labios, pero puedes utilizar base o concealer y es básicamente el mismo efecto. Claro, importante, como les dije, humectar un poquito el labio antes porque si no se reseca demasiado. Parezco una muerta. Pero eso va a cambiar ya mismito. Quieres borrar el labio para entonces poder dibujar el labio nuevamente y quizás lo vas a querer hacer un poco más grande o vas a cambiar la forma del labio. En mi caso, yo tengo el labio inferior bastante más grande que el de arriba. Así que me voy a hacer el labio superior un poquitito más grande. Sello con un poquito de polvo. Y ahora voy a delinear el labio. Te recomendaría utilizar un delineador de labios lo más parecido a tu color natural, pero que sea como un nivel, un tonito más oscuro, porque si quieres poder delinear y destacar el borde del labio. Este se llama Boldly Bare de MAC, es el que va más con mi tono de labio. El labio de abajo lo voy a delinear no por dentro, porque no me gusta nada cómo se ve el labio delineado muy por dentro, pero lo voy a hacer en la misma línea natural de mi labio, porque no lo quiero agrandar, pero tampoco me interesa achicarlo. Justo en el centro del labio comienzo y voy a llevarlo un poquito hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a cerrar un poco, no voy a seguir mi línea natural del labio hasta el final, porque si no se ve sobredelineado el labio y tampoco ese es el propósito. No puedo hablar mientras hago esto. Para que quede bien. ¿Se fijan ya la diferencia entre un lado y el otro? Si quieres que se vea un labio más moderno, no te marques demasiado los piquitos, sino más bien trata de lograr una forma más suavizada o hasta un poco redondeada. Utilizar corrector en el labio, también delinearlo, ayuda a que no sangre el labial, o sea que no empiece a agrietarse y a marcarse en las rayitas que a veces tenemos. Es algo que te recomiendo hacer si te sucede a menudo. Tampoco quieres usar un labial que sea demasiado líquido si este es tu problema. Utiliza siempre un labial que sea cremoso, que te humecte, y hasta los mate pueden funcionar muy bien para ti, pero no quieres usar mucho gloss ni mucho labial que sea demasiado líquido o que sea muy aceitoso. Número 4. Utiliza
utilizar claros y oscuros estratégicamente. Todo lo claro va hacia el frente, o sea que va a hacer que luzca más grande, mientras que los oscuros siempre van a retraer, a hacerlo lucir más pequeño. Por eso voy a dejar el labio de arriba bastante claro. No quiero aplicar colores muy oscuros en esa parte porque es lo que quiero que se vea más grande. Así que sigo rellenando el labio de abajo. Si tú quieres aumentar tanto el labio de arriba como el labio de abajo, pues va a ser importante que ese labio de abajo, el centro sobre todo, lo dejes más claro. Número 5, seleccionar el tono de labial correcto. Si quieres que el labio se vea grande, más allá de utilizar un labial rojo, que es lo obvio, utiliza un tono nude o color carne que sea un poco más oscuro que el color de tu labio natural, porque esto va a hacer que el labio se vea más pulposo y como más jugoso, pero naturalmente. Por eso voy a usar este tono que está aquí, que es el NYX Lingerie Push Up. Lo chévere de este labial es que es como tipo lápiz, puedes usarlo para delinear el labio con la punta y luego entonces el lado lo puedes usar para rellenar el resto del labio. Además de ser de larga duración, es mate, tiene ingredientes para añadir volumen al labio, lo que se llama plumping. Cuando estos labiales son así mate, es bueno, y secan rápido, es bueno poner, para que no se vea esa línea fea a veces que se nota cuando pones un labial muy mate, aplica un poco por dentro y espera a que se seque, porque si no se pega a los dientes. Puedes aplicar un poquito de iluminador al área del Cupid's Bow, que es aquí en el mismo centro. Un poquito nada más, porque si no se ve medio raro. Uso este que está aquí, que es el Highlighting Bar de Wet n Wild, para lograr ese efecto de que el labio se vea como levantadito en el borde, que con los años eso se va perdiendo o quizás nunca lo tuviste. Pero eso es un truquito que te puede ayudar a que ese labio se vea así como más levantado. Y básicamente el labio está, voy a añadirle este color que está aquí, que es un doradito, donde les dije, yo quiero que se vea un poco más grande el labio superior y vas a ver la diferencia entre esto y esto. Hace la diferencia, ¿verdad? El labio se ve más pulposo, se ve más jugoso, se ve agrandado, sin verse sobredelineado y continúa viéndose natural. La clave está en esos pasos que te acabo de dar. En los tiempos de antes, los labios ultra delgados eran los que estaban de moda, para que ustedes vean que la moda también cambia de acuerdo a los estándares de belleza, y hoy en día pues se están utilizando esos labios así como más carnosos, pero no significa que los labios pequeños no puedan verse fabulosos y súper bellos también. Para más ideas de cómo destacar tu belleza, tu silueta, tu estilo personal, quiero invitarte a que veas estos videos. Gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí una vez más conmigo, y te espero en la próxima. ¡Chao!